La muerte definitiva de Goku. No puedo creerlo, la verdad. No tengo idea cómo es que mucha gente puede creerse tal cosa. Cómo se puede viralizar un tema tan extendido. Y mucha gente, incluso que ni siquiera es fan, está de que, ay, no puede ser, qué triste, no puedo creer que Goku se va. Muchos ya asumen su muerte y que, oh, bueno, se va a acabar la serie, no va a ser lo mismo. Y pues mucha de esa gente ni siquiera ve Dragon Ball actualmente. Quizás lo vio en su infancia y vive su vida normal ya muy aparte. Y ni siquiera conoce de seguro, pues, todos los acontecimientos de que existe Dragon Ball Super y eso. Y bueno, y lo peor del caso es que muchos fans o pseudo fans son los que más están extendiendo también la noticia. Y pues bien, este tema comienza, esta noticia comienza con que Goku, aproximadamente por los años 800 de la Era del Dragón, comienza a sentir su próxima muerte, su vejez. Así que en el año 804 se le ve por última vez retando a Vegeta en un combate final, pues digamos que para morir en batalla, y se van ambos al espacio exterior, que me parece absurdo, siendo que podrían irse a un planeta, pero pues la noticia dice exactamente el espacio exterior, así que yo me imagino que era en un planeta, y que realiza una batalla final en donde al último se siente el choque de poderes super inconmensurables y se crea una supernova quizá, y que termina con la muerte de ambos heroicamente, y todo esto por propias palabras de Toriyama. Sí, Toriyama escribió esto como forma de darle un fin a Goku en una época donde realmente no se sabía la continuación de Dragon Ball. Es decir, hasta ese entonces existía Dragon Ball GT y todo eso, y se creía que ese era el final definitivo de Goku. Pero como pueden ver, aquí hay una especie de contradicción, puesto que Goku se fue en realidad con Shenlong al final, y luego aparece sobre en la película de Goku Jr. 100 años después y todo eso. Pero bueno, aquí Toriyama cancela, ya es cuando empieza a cancelar de su cronología oficial a Dragon Ball GT, estableciendo que después de U, y si se ponen a pensar, lo del año 804, bueno, Goku nació en el 737, tiene, para esa edad debería tener aproximadamente 67 años, me parece, casi 70, y se estableció ya, si están siguiendo el manga de Dragon Ball Super o Dragon Ball Super en general, Goku mismo menciona que sabe que los Saiyajin viven aproximadamente, o bueno, quizás porque Vegeta se lo dijo, que viven aproximadamente hasta los 80 años y a partir de ahí empiezan a envejecer. Pero pues no nos queda, o sea, para los 67 años Goku debería seguir siendo igual de fuerte, enérgico, tener su vitalidad, su juventud. Pero ese no es el punto, y es que realmente pocos saben que por el 2007... una empresa japonesa junto con Corea del Sur comenzaron a desarrollar un videojuego para ambos países llamado Dragon Ball Online. Quizá muchos los conozcan, quizás otros no. Yo conocía de ese juego casi desde su origen, cuando se volvió más de moda, y que pues desgraciadamente siempre quise jugar, pero nunca pude. El juego salió ya como tal en el 2010 y tuvo un corto periodo en que ambos países lo jugaron, y actualmente está más que muerto ese juego. Y si se ponen a investigar un poco, se darán cuenta que en ese juego se establece que 216 años más, me parece, después de la última vez que se vio a Goku, comienzan a haber razas de Saiyajin híbridos, porque pues los descendientes de Goku comenzaron a tener hijos. Incluso Majin Buu empezó a tener descendencia, por más bizarro que parezca. Puede ser Namekusei, puede ser humano, puedes elegir ser un monstruo Majin, o verdad. Y si se ponen a pensar un poco en esto, esto sembró las bases de lo que vendría siendo el juego de Dragon Ball Xenoverse, aproximadamente unos cuantos años después. Así que esta historia que les acabo de relatar de Toriyama, muchos la toman como verídica y que va a ser ya la versión definitiva del futuro triste que le espera, la muerte de Goku, y que esa es la realidad absoluta porque lo escribió Toriyama. Sí, pero es que Toriyama escribió esta cronología para ese videojuego, o sea, Dragon Ball Online. Y la verdad es que siempre toda la información, les aclaro, y creo que ya deberían de saberlo hasta este punto, toda la información que ustedes vean de un videojuego se puede tomar como oficial, pero no del todo canónica. Por ejemplo, hay varios videojuegos donde se establece una historia más allá de Hildegard, de Janemba, los poderes de Gogeta o de Broly, y realmente muchos de ellos no tienen sentido, la verdad. Y es curioso, ¿verdad? Pero es que, como se los digo,
realmente Toriyama escribió esa historia para el videojuego. Y por mucho tiempo sé que algunos se lo tomaron como canónico. Incluso yo también lo conocía y me lo planteé y dije, bueno, quizá puede ser la versión definitiva de Goku. Es muchos años en el futuro todavía. Pero es que si nos ponemos a ver las fechas, Goku aproximadamente parte con Ub 20 años antes de lo que debería morir. Es decir, después de que, o sea, Goku parte con Ub, faltan 20 años para que Goku muera y todo eso. Y realmente, pues no lo sé, porque en ese entonces todavía ni siquiera Toriyama había creado el concepto de Dragon Ball Super, de lo que sería ahora. Y ya hemos visto que Toriyama, ya cuando empieza a planear otras ideas, sobrescribe las anteriores. O sea, puede borrar incluso su mismo canon con tal de establecer cosas. Lo hemos visto con Dragon Ball Super Broly, que el origen de Bardock, bueno, es parecido, pero ya le dio su enfoque con su manga Dragon Ball Minus, que después se fue adaptado en la película y todo eso. Y la verdad es que está bastante genial, está muy bien. No me niego de nada de eso, porque es su obra. Por ejemplo, es muy fácil de explicar, porque cuando apareció la batalla de los dioses, cuando Toriyama desarrolló la historia y todo eso, se creó la película, automáticamente se borró del canon a Dragon Ball GT, que muchos ya deberían de saber que de todas maneras no era canon, y nosotros lo sabíamos desde mucho antes, de hecho, unos cuantos años antes de que saliera la película de la batalla de los dioses, por ciertos detalles y ciertas contradicciones y todo eso. Pero bueno, me parece muy tonto, la verdad. Me parece patético tratar de viralizar una historia como esas en las que afectas un poquito el personaje. Miren, en lo personal, si me preguntan qué es lo que yo opino acerca del final de Goku, y es que yo supongo que falta mucho para eso. Dragon Ball es una franquicia que va a dar mucho, todavía mucho jugo, mucha remuneración económica. No le conviene para nada ni a Toriyama, ni a Toyotaro, ni a Toei Animation, ni a la Shonen Jump, la verdad, darle finalización a la historia como tal. Todavía Goku tiene mucho potencial que dar. Y bueno, no, si me preguntan a mí qué es lo que creo que va a hacer Toriyama ahora, es borrar del canon totalmente lo que dijo, que de igual manera se tenía que tomar con pinzas tal información, puesto que, pues como les digo, era información de un videojuego. Así que simple y sencillamente GT se borró del canon, ese futuro se borró del canon, porque simple y sencillamente, piénsalo, la lógica nos lo dice. Ese futuro fue creado por Toriyama porque los mismos desarrolladores de los videojuegos, bueno, de ese videojuego, necesitaban material para que pudieran los jugadores crear su propio personaje a partir de una de las distintas razas. Y es que es absurdo pensar siquiera que canónicamente en Dragon Ball pudieras elegir la raza de un Namek o de Majin Buu, y pues al menos yo pienso que en el canon Majin Buu todavía no se puede reproducir, o realmente no puede. Me parece absurdo, y por eso, o sea, tuvieron que crear una historia que tuviera coherencia, fuera muchos años después de Goku, para los descendientes, y que ya se pudieran plantear todos y cada uno de los enemigos nuevos, la historia de personalización de tu personaje y todo eso. Simple y sencillamente, lo que se hizo en esta ocasión fue tomar una historia de hace mucho tiempo, información de hace más de 10 años, presentarla en un foro, hacer una noticia y soltarla al internet. Los fans hicieron el resto. Y ahora muchos, incluso muchas páginas de noticias, están hablando sobre eso. O sea, las noticias no les importa a Goku, lo que les importa es la tendencia que se genera. Y la verdad es que, pues, me parece absurdo, me parece bajo y me parece una manera muy barata de generar tendencias, de generar views, generar likes, generar dinero. Y la verdad es que, pues, simple y sencillamente les digo, yo no quiero hablar de esto, espero haberles aclarado sus dudas. Y ya por último, lo que yo opino es que todo eso ya no es canónico, quizás nunca lo fue, solo en ese universo, en esa historia. Por ejemplo, es tan absurdo como pensar que todo lo de Dragon Ball Xenoverse es canónico, oficial. No, o sea, existe en su propia línea del tiempo y todo eso, mientras tú que decidas ver los videojuegos, pero nunca videojuegos o ciertas películas van a formar parte del canon, así que es absurdo pensarlo. La historia del gran Goku y sus amigos está muy lejos de terminar. Aún existen muchas historias que contar, mucho material interesante que poder conocer, bastante jugo que sacarle a la franquicia. Y bueno, definitivamente Goku no morirá en el año 804, seguirá su curso, y nosotros, para nuestra fortuna, seguiremos viendo y contando con las excelentes aventuras y peleas de este gran guerrero Saiyajin. Así que chicos, Goku no va a morir. Si ustedes ya conocían este tema, espero que hayan disfrutado mi opinión. Si eres nuevo, si llegaste para
que aclarara estas dudas para ti, te invito a ver otros videos en mi canal en la que hablo de ciertos temas, explicaciones. Obviamente me enfoco también en los niveles de poder, videos explicativos, algunos tops. Pero si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas, la verdad. Un saludo a todos, chicos. No crean en todo lo que ven, siempre dúdenlo. Y la verdad, los felicito a todos ustedes, a todos aquellos que ya sabían este tema sin necesidad de que yo se los explicase. En fin, he sido Senkai Z, me he alargado un poquito más de la cuenta, tenía que dar mi opinión, tenía que aventar todo el hate que tenía acumulado por este tema tan absurdo, por esta ridiculez, por este tema tan absurdo, esta manera tan vil de generar controversia. Chicos, Goku no va a morir, he sido Senkai Z, y nunca olviden elevar su ki.